estoy muy contento y agradecido porque, como pueden ver aquí a mi espalda, en este centro de acopio, que es un gimnasio en la municipalidad de Purén, ya han llegado parte de los kits que, gracias a la generosidad de mucha gente y de algunas empresas, hemos podido comprar y trasladar y prontamente también llevar directamente a las familias que han sido afectadas por los incendios, que han perdido prácticamente todo. Conversábamos con el alcalde Rivera y con su equipo de lo importante que es la articulación entre el municipio, entre las autoridades del Estado y también las organizaciones como el Hogar de Cristo y otras que están pudiendo contribuir complementariamente a la labor de la municipalidad para hacer que ninguna persona se quede sola en este sufrimiento tan grande que han sido los incendios. Así que estoy muy contento y bueno, están los refrigeradores, están las mesas, hervidores, microondas, todo lo que complementa también el kit que provee Senapred, que aquí lo puedo ver también, están las camas, hay distintos elementos, harina, alimentos, pañales, de alguna manera para poder ir en ayuda y auxilio de las personas que lo necesitan. Bueno, yo quiero, en mi calidad de alcalde de la comuna de Purén, representando a la comunidad toda y especialmente a las familias siniestradas, quiero desde lo más profundo de mi corazón agradecer al capellán José Jurasek, que está presente en Purén. Ha hecho un gran esfuerzo junto a todo su equipo regional para hoy día entregar un nuevo y valiosísimo aporte en kit para la familia. Esto solamente gratitud, el trabajo que ellos han realizado, que seguramente la satisfacción en el espíritu, al espíritu mismo, al poder colaborar con nuestros prójimos en estos momentos que están viviendo condiciones difíciles. Un alto porcentaje de familias, no solamente en el área urbana, sino también rural, familias mapuches que ya viven los embates de la postergación. Muchas de estas familias no cuentan con agua potable y otros. Y hoy día con esto viene a mejorar su calidad de vida. Así que yo simplemente agradecer al Hogar de Cristo, especialmente, como le digo, reiterar al capellán que está con nosotros y que hoy día representa una institución tan notable en momentos difíciles de un país y especialmente en estos momentos de la comuna de Purén. Además de la entrega de estos kits de emergencia, vamos a desarrollar un trabajo de apoyo social para las familias afectadas de la comuna de Purén. Son una cantidad de 90 familias, además de otras dos comunas que vamos a estar trabajando. Y se trata de unas duplas sociales para poder conectarlos con los servicios y poder rehabilitar los espacios post de la emergencia.